Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com. Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites. Utiliza mi código de descuento y ¡apa ya! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo el SBC de Ogbogna, ¿ok? Ángela Ogbogna, que lo pusieron como flashback. Me parece una carta que en teoría está chetadísima, así que la voy a hacer. Porque vale solo unas 350.000 monedas sin tener nada en el club, ¿ok? Así que dejen un like ahí si les gusta el video, que siempre apoyo un montón. Me siguen por Instagram, YouStyleHD, que siempre subimos historias por ahí. Y bien, como les digo, si no tienen nada son 350.000. De resto, a mí me salió como en 120.000 monedas, algo así. Así que bastante barato. Y como pueden ver, las stats se ven increíbles, ¿ok? Bien, obviamente son solamente mis primeros partidos, así que no les puedo dar un review completo. Pero pueden ver ahí 87 de ritmo, 89 de defensa y 88 de físico. Cosa que se van a dar cuenta en las stats. Mientras ven que cuando terminé de hacer el SBC me intenté meter en Food Champions. Tuve el mismo problema de ayer. No me quiero extender mucho con eso. Luego se arregló momentáneamente y pude jugar un par de partidos, ¿ok? Aquí voy a mostrar uno de ellos. Pero primero vamos a las stats. Tiene 79 de aceleración, que es lo más bajito. Pero si se fijan, tiene 88 de salto, 74 de energía, que la energía no se mejora. 95 de fuerza y 85 de agresividad. Entonces, es un jugador que tiene tanto en el apartado físico que no necesita ancla. O sea, es un jugador para meterle sombra únicamente, para que le mejore esa aceleración. Y les repito, o sea, no necesita meterle más fuerza y tiene 95. Entonces, va buenísimo. Precisamente porque hay muchos jugadores que cuando le pones sombra, pues se pierde un poquito porque le faltaría meterle un poco más de agresividad, un poco más de fuerza. Pero este tipo no lo necesita, ¿ok? Entonces, teniendo la carta sombra, que por cierto está costando como 20.000 monedas, 25.000. Una locura, la verdad, que lo que hicieron, lo que hizo EA con esas cartas. Me parece que con 5.000 estaba mejor que nada. Vamos a nuestro primer partido. Y les pido, la verdad, que en este primer partido veamos una cosa muy interesante, ¿no? Que es, a veces, cómo el juego nos engaña un montón. Entonces, vamos a ver cómo son los goles que meto, ¿no? Ahí con Neymar me driblo el portero. Metemos el 1-0 y es el primer gol driblando el portero que metemos el día de hoy. El rival, como pueden ver acá, para mostrar un poquito lo de Ogbogna, mientras se me tapa un poquito la pantalla, Ogbogna estaba respondiendo bastante bien, me gustaba lo que estaba haciendo. Luego pasamos al minuto 24, Dembélé se frena. Quiero pegar de primero por el delay, no puedo. Así que bueno, hago combo U-Style acá, me driblo el portero, tiro con Mbappé, metemos el 2-0, segundo gol driblando al arquero. Y seguíamos, el rival seguía intentando atacar. La verdad es que Ogbogna estaba resolviendo un montón. Me gusta porque se siente muy, muy rápido. Así que dejo eso dicho ahí. Y pasamos al minuto 51. Vean esto. Mbappé, bicicleta, scoop. Me llevo el portero por tercera vez. Y bueno, son tres goles llevándonos el portero. Bien. Continúo. Quiero decir todo esto, porque mientras vemos aquí otra intervención ahí de Ogbogna, que el rival luego de este partido me iba a mandar un mensaje y me iba a decir, oye, qué mala suerte que perdí, que el juego te ayudó. Yo la verdad es que siento que a veces el FIFA nos engaña tanto que se nos olvida si el rival es mejor o no. Vean aquí lo que le hago al rival, increíble, ¿no? O sea, no me llevo el portero, digamos, ahí, pero me llevo completamente el rival marcando. Y la verdad que yo, o sea, en mi humilde opinión, si yo perdiera con alguien que se lleva el portero tres veces, me hace esa jugada, yo no diría que, no sé, no me atrevería a mandar un mensaje para decir, uy, qué mal, qué mala suerte que perdí. O sea, más bien diría, bueno, jugaste muy bien o algo así. Bueno, no sé, el FIFA nos hace esto a veces. Así que yo simplemente dejo pasar y vamos al otro partido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el resto de la semana cómo se comporta Ogbogna. Me gustó, primeras impresiones, me gusta, se ve muy rápido, muy fuerte. Dejen un like, dejen un comentario y nos vemos mañana. ¡Fuera!